Profesores y directivos del Centro de Atención Múltiple CAMP 52 piden más espacio para los 300 niños y jóvenes que estudian en este lugar, ya que cuando les destinaron estas instalaciones estaban ocupadas y aún siguen ocupadas en un 50%. Debido a esto, los niños y jóvenes tienen que compartir salón en ocasiones 3 o 4 grupos por cada aula. En el 2011, Derechos Humanos emite una recomendación a favor de los niños y jóvenes con discapacidad para que nos entreguen un edificio propio, exprofeso, para los fines educativos. Y es así como llegamos en abril del 2016, a este edificio. Que bueno, como ustedes verán, este edificio ya tiene muchos años. Para Magdalena Pérez Álvarez, directora del CAMP 52, los menores tienen derecho de tener aulas en buen estado con mejoras en su infraestructura. Ya se están oxidadas, necesitamos que los techos sean reparados, necesitamos también la rehabilitación de los sanitarios. Y al llegar a este edificio que nos habían prometido como reposición del anterior que teníamos, resulta que llegamos y el edificio estaba ocupado y sigue ocupado. La mitad de las instalaciones del edificio siguen siendo ocupadas por supervisiones escolares. En otro tema, anunció la elaboración de un mural de 6.10 metros por 2.5 con el tema del cuidado del medio ambiente y la naturaleza, realizado por el artista plástico José de Mendoza, quien con la ayuda de los menores que separan, lavan, secan y algunos más que ayudan a colocar las taparroscas sobre su pintura, logran un hermoso efecto en el paisaje. El mural que nosotros pensamos para llamar la atención de autoridades, tanto educativas como de gobierno, al inicio era una idea que propusimos a varios artistas. Sin embargo, al comentarles que no había remuneración económica, pues muchos no aceptaron este trabajo, que era sin ningún pago, y el artista José de Mendoza es el que aceptó llevar a cabo, dirigir el mural en este centro que atiende a niños y jóvenes con discapacidad. De acuerdo con el artista oaxaqueño José de Mendoza, con esta obra Oaxaca tendrá el mural más grande de este tipo en el país. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.